Once a thing's been done, it's been done. So why all this nostalgia? I mean, for the 60s and 70s, you know, looking backwards for inspiration, copying the past. How's that rock and roll? Do something of your own. Start something new, you know. Live your life now. Know what I mean? Citroën DS3. Automóviles Martos, calle Papabellotas 19 y 21, Antequera. Teléfono 952-8402-10. Nadie en Antequera se podía imaginar la tremenda tromba de agua que iba a caer sobre la ciudad a la misma noche del inicio de la Real Feria de Agosto. Y es que en tan solo 20 minutos se llegaron a acumular hasta 25 litros de agua por metro cuadrado. El miércoles 18 el recinto ferial presentaba este aspecto y todo volvía a la normalidad después de una noche bastante agitada. Algunas casetas registraron daños materiales debido a las inundaciones, pero nada grave en su mayoría, como nos explica Juan José Moreno, encargado de las casetas La Rosa y El Consuelo. Reventaron varias bombillas y las dos casetas parecían dos ríos. O sea, de agua rebosó los bordillos y parecían dos ríos echando agua. ¿Se hicieron balsas en el techo o no hubo problema en ese sentido? No, balsas en el techo no, solamente entre las separaciones entre ambas casetas caía muchísima agua. ¿En cuanto a aparatos eléctricos y demás, están todos funcionando correctamente? Sí, ahora mismo sí, solamente hemos visto un par de botelleros que ahí habría, pero vamos, eso no creo que tampoco haya sido del agua. ¿Eh? O sea, que no ha sido nada grave, que se puede seguir con la feria. Yo creo que sí, hasta ahora mismo sí. Tampoco tuvo que lamentar daños importantes en la caseta El Respiro, a excepción de la zona de la cocina, según informa el encargado Manolo Canto. La lluvia, pues a nosotros mucho no nos afectó solamente la parte de la cocina, que todo el agua, como venía de la parte de arriba hacia abajo, pues esto parecía un río. Entonces por la parte de la cocina, como no tiene entarimado, pues pasó todo por aquí y tuvimos que retirar todas las cocinas, los botelleros, los frigoríficos, los congeladores, retirarlo todo. La parte de lo que es de bebida y eso, como podréis ver, está todo paletizado y no hay ningún problema. Y lo que hay en el interior de la caseta tampoco ha habido un problema, ¿verdad? No, en el interior de la caseta nada, porque tiene el suelo de madera, entonces va por encima del suelo sobre unos 10 centímetros. Entonces el agua pasa por debajo y no la afectó prácticamente. Pocos daños materiales. Corrió menos suerte la caseta de la cofradía de abajo, que tuvo que parar todo el sistema de refrigeración y la maquinaria debido a que el agua caló dentro de la caseta. Viendo, pues afectó a todo, a toda la caseta, porque las máquinas todas quedaron paradas. Y ahora mismo pues estamos desaguando los tordos aquí, que tienen una bolsa grandísima de agua. Como ya ves, estamos pinchando los tordos para que pueda un poco quitar el peso de encima y se pueda desaguar, porque es que salta todo. Ya ves la cocina como está toda tapada con plástico y todo, hundido todo. ¿Cuánto rato llevan más o menos desaguando? Pues llevamos un par de horas, porque los tordos no se pueden, habemos optado de pincharlo para desaguarlo, porque no hay manera de quitarle el agua de encima. Y como ves, está todo, las banderitas, todo quedaron inundado en el caso de media hora corta, porque no duró más. ¿Estuvieron ustedes anoche aquí? Entonces, sí, estuvimos toda la noche aquí, hasta las 1 de la tarde. Y este hombre es el guarda, y por la tarde también hubo otra, y es el que encargado que está ahora mismo aquí desaguando
y haciendo que las máquinas funcionen para esta tarde, a ver si podemos funcionar. ¿Qué máquinas son las que están afectadas? Pues la de la, lo de la cerveza y los congeladores, todos, prácticamente todos, porque están todos, hasta que no se eche a andar, están todos tapados. En cuanto a la caseta municipal, el gerente de Bar La Herradura y encargado de la barra nos informa que los daños han sido más económicos que materiales, debido a que nadie bajó al Real de la Feria y la actuación musical prevista para esa noche se suspendió. Pues mire, la verdad es que la lluvia fue sorprendente, lo que cayó evidentemente pues afectó a todos. Yo tengo la caseta bastante grande y a mí más que me perjudicó fue que no bajó la gente a la feria. En el tema de perjuicios, pues prácticamente no, porque lo teníamos medio previsto todo, todo estaba en palé alto y la verdad es que a mí como perjudicarme materialmente no me perjudicó, puesto que esto está muy bien preparado. Perjudicó en lo que es el tema económico, que no se vendió nada porque claro, la gente no bajó ya al llano. Pero vamos, que la cantidad de agua que cayó fue sorprendente, aquí estábamos medio asustados todos. ¿Cuánta agua podía correr por aquí? Era imprevisible, porque eso eran 3 centímetros de agua lo que había corriendo por toda la caseta. Pero ya te digo que evidentemente pues no ha afectado a mi maquinaria, ni me ha afectado a nada, puesto que está todo sobre alto puesto. Sí. También supongo que afectaría que se suspendiera la actuación que estaba prevista para anoche. Ahí, ese mismo es lo que te digo, que al suspender todos los actos, porque evidentemente el agua, pues eso es imprevisible, y entonces, pues claro, se suspendió el carrusel del pregón, ya se suspendieron las actuaciones aquí en la caseta también, porque no era el momento más apto para hacer una actuación, y menos sin haber público de ninguna clase. Entonces, claro, se suspendieron todo y la pérdida monetariamente, pues sí, fue grande. ¿Va a ser previsto más lluvia para estas próximas horas o...? Dios quiera que no haya más lluvia. Para ayer daba agua y así fue, llovió. Hoy había como un 30% de posibilidades de agua. Que Dios quiera que ese 30% se quede en un 0 o en un menos 2, porque si no la tenemos clara en la feria. Pero bueno, esperemos que no llueva ahí. Una zona que se ha quedado bastante afectada por el barro han sido los aparcamientos de la zona baja que lindan con la circunvalación y que en breve estarán adecentados.